Bienvenidos al programa con Mari Rábago. Yo soy Debbie Polisky, nutricionista y también consultora de salud y me encanta dar esos pequeños consejos y recetas porque todos estamos súper super ocupados. A mí siempre me preguntan recetas sencillas con muchas ensaladas, con muchas verduras, frutas y hoy tengo dos ensaladas que les voy a enseñar y un postrecito súper súper fácil para hacer con los chicos y para la merienda. Vamos a empezar con la ensalada de garbanzos, tomate y cilantro o perejil. Aquí tengo perejil y les voy a explicar la nutrición de cada alimento. Vamos a empezar colocando los garbanzos en un bowl. Los garbanzos pueden ser frescos. Si son frescos, ustedes deben remojarlos en agua un día antes, unas 12-15 horas, porque son muy duritos sacar y quitar el agua y después eh, cocinarlos unos 45 minutos a una hora hasta que estén blandos. O si no, en este caso yo usé en bote o en lata y pueden comprar con bajo sodio si necesitan cuidarse de la sal y a su vez bajo la canilla quitarle lo máximo el agua y usar agua fresca. ¿Por qué me gustan los garbanzos? Porque son altísimos en fibra para bajar el azúcar en sangre si tienen diabetes, para mejorar el colesterol y a su vez tiene eh, muchas calorías, pero son calorías buenas, grasas buenas, hidratos de carbono buenas con mucha fibra. Pocas proteínas, pero a su vez es un alimento completo. ¿Qué más vamos a agregar? Los tomates. Los tomates, algunos de estos tomates, ¿saben? Son de mi huerta orgánica. Siempre les digo a las mamis, las familias, que es muy lindo si ustedes pueden con sus hijos tener, aunque sea una pequeña huerta orgánica en casa, para que aprendan a eh, cocinar con los, las verduras y las frutas frescas de su propio jardín. Los tomates son muy altos en vitamina C. Ustedes quizá piensan en la vitamina C. Y piensan en los cítricos, el limón, la naranja, la toronja, pero el tomate es otro ejemplo de vitamina C como también un fitonutriente, una sustancia que se llama licopeno, que previene el cáncer, especialmente cáncer de próstata para los hombres. Además los tomates son bajos en sal, son bajos en calorías y muy nutritivos. La otra cosa que me encanta usar en esta ensalada... Es el, puede ser cilantro o puede ser perejil. Este es perejil también de mi propio jardín. Y me encanta porque ustedes ven, el perejil también tiene mucha vitamina C, son hierbas naturales, y le da mucho color a la ensalada. Y otra sensación, es decir, siempre cuando comemos queremos tener un poquito de este, sensaciones blandas, duritas, con consistencia. Y esta ensaladita es completa así. Vamos a terminar con el aderezo. A mí particularmente no uso aderezos comprados de las tiendas. ¿Qué es lo que uso? Bueno, limones de mi jardín o bueno, de la tienda. Y el limón también alto en vitamina C le da ese gusto ácido pero astringente, riquísimo para las ensaladas. A su vez me encanta usar el aceite. Ustedes saben que los aceites de moda son el aceite de oliva, olivo. Porque son altos en monoinsaturados que también ayudan a mejorar las arterias, el corazón. Entonces también es 100% grasa, pero son grasas buenas. Un poco de aceite de oliva. Otro aceite que he empezado a usar mucho es el aceite flaxoil, el que es el aceite de linaza. Las semillas de linaza son muy altas en omega 3, que cada vez está viendo más investigaciones acerca del omega 3. Para prevenir la depresión, para el Alzheimer, para mejorar enfermedades de la mente, del corazón, eso ya se sabía, del tema de las inflamaciones y enfermedades autoinmunes. Entonces agreguen un poquito más de semillas de linaza y aceite, un poquito de sal, si pueden consumir con sal, si no con bajo sodio o unas sales alternativas de potasio. Y también pueden agregarle otras hierbas, orégano, otras cositas que les gusta, jalapeño, sé que les gusta muy mucho a mis amigos mexicanos lo picante. Y bueno, aquí tienen la primera ensalada. Perfecto. Ahí está, bien colorida. Seguimos a la segunda. La segunda ensaladita también muy fácil de hacer es una ensalada de mi mamá porque siempre nos gusta hacer las recetas de mamá y de la abuela. Sencilla, lleva manzana, manzana verde, manzana roja, deliciosa, la que más les guste. Me encanta la manzana, especialmente con la cáscara, porque tiene fibra, es muy dulce, pero dulce natural, tiene quercetina, que es una sustancia también muy nutritiva. Y ustedes saben esa expresión en inglés que dice que si comemos una manzana por día evitamos ir al médico. Entonces la manzana sirve para estar bien, bien sanos. Entonces con la cáscara y todo, acá tengo manzana con un poco de jugo de limón y voy agregando la manzana en cubitos más grandes, más pequeños, aquí a nuestra ensaladera. Lo segundo que agrego es el apio. Entonces, el apio me encanta porque le da esa sensación crujiente a la ensalada y a su vez el apio es bajo en calorías, baja o no tiene grasas, no tiene proteínas y tiene sodio un poquito. Perfecto, fíjense, y me encanta el olor del apio en la ensalada. Entonces acá ya va adquiriendo color, consistencia. Y a su vez yo siempre digo que hay que ser creativa en la cocina. Si ustedes le quieren agregar otras cosas como fresas, piña, también pueden a esta ensalada. Y tercero, vamos a agregarle unas aceitunas. Las aceitunas son altas en, pueden ser verdes o negras, son altas también en grasas monoinsaturadas. Como hablábamos antes, muy, muy bien para el corazón, para la mente, para la digestión. Con esto le vamos a agregar un poquito otra vez de jugo de limón. Fantástico. Con esa vitamina C tan rica. Otra vez un poquito de aceite. Otra vez de oliva. Lo importante es que no usen esos que dicen aceites vegetales, que son una mezcla de aceites y no sabemos qué son. Mejor estos, si son orgánicos, aún mejor. Y un poquito de sal, si ustedes pueden. Y aquí tenemos nuestra segunda ensaladita. Nuevamente pueden ser muy creativas, porque fíjense que aquí lo que tengo, que les iba a comentar de esta ensaladita, que... En vez de garbanzos, ustedes también pueden usar otras leguminosas como ser porotos colorados o frijoles colorados. Pueden usar lentejas, otros frijoles negros. Es decir, pueden ser creativos en la cocina. También pueden agregarles, esto es también de mi huerta, albahaca. ¿Por qué? Porque la albahaca le deja un olorcito riquísimo a las ensaladas y es todo natural. Y para terminar, les cuento que yo preparé algo para los chicos. Cuando estoy con los chicos, cuando doy unas talleres, les encanta ayudarme a preparar estas bolitas, que son bolitas dulces de dátiles, de almendras y de coco rallado. ¿Qué es lo que hacemos? Armamos estas bolitas todo en la procesadora, previamente las almendras las tostamos al horno. Así dan ese gustito eh, tostadito que es tan rico y crujiente. Los dátiles son altísimos en potasio, más altos los dátiles en potasio que los plátanos. Y a su vez el coco, porque el coco se ha hecho súper popular, con grasas muy, muy buenas para el cuerpo. Incluso el coco, el aceite de coco, los estamos usando para nuestra belleza, nosotras las mujeres, para la cara, para la piel, súper, súper bien. Entonces con estos tres ingredientes lo único que hago es colocarlos en la procesadora con un poquito de agua, se hace todos unas bolitas y después cada bolita las paso por un poquito de coco rallado y nos quedan estas bolitas dulces para servir como un bocado, como un postrecito con los invitados. Si ustedes quizá tienen alergia a las almendras, pueden usar pecanes, pueden usar... Eh, castañas de cayú, eh, otras almendras o nueces, o nueces comunes que ustedes prefieran. Entonces, nuevamente, bolitas son tres ingredientes dátiles o también higo, si quieren, coco rallado y almendras. Espero que les haya gustado estas ensaladas y estos platitos dulces tan, pero tan sencillos y que me inviten a su casa para comer y compartir juntos otras recetas más. Les deseo un día lleno de salud, felicidad, paz y muchísimo amor. Chao. Marina Terra Hotel en Spa, frente a la espectacular montaña Tetakawi y al pie de Marina San Carlos, donde se pueden apreciar vistas maravillosas al mar con atardeceres de una gama interminable de colores, creando así un espectáculo visual único en el mundo. Una experiencia para recordar por siempre. Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos. Y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos. Es algo devastador porque uno piensa, podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Ni por un segundo descuide a sus hijos. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. Y nos encontramos dentro de Fair House, sino vivienda justa, en las oficinas aquí en la ciudad de Phoenix. Gracias, Enrique Medina, por permitirnos entrar a su hogar, por supuesto, hogar de negocios, ¿verdad? Le damos la bienvenida a Marta Lepe. Ella es entrenadora personal fisiculturista. Y miren, nomás, la vieran sin esa camisa que trae, ¡qué bárbaro! ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí con ustedes. Yo encantada, encantada que estés con nosotros el día de hoy, Marta, porque queremos hablar sobre la oportunidad que tenemos. Todos, todos los días de mejorarnos. Tú hace años dijiste, basta, ya no. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Y en cuanto a, a tu apariencia física, no solamente, sino sobre todo tu salud. Estamos hablando de hace 20, 25 años. Obviamente era más joven, pero aún así yo tenía sobrepeso y nunca estaba contenta. Uh, nunca era la gordita feliz. Siempre quería estar yo bien. No me sentía bien como me veía. Además... Um, sentía padecimientos del corazón, taquicardia y hasta tenía pastillas para el corazón, la verdad. Y es yo me decidí a empezar a hacer ejercicio y cada día fue un, una meta lograda. Fueron pequeñas metas y me he mantenido así ya durante 20 años. Y ahora te dedicas a ayudar a personas en esas mismas metas. ¿Qué tan difícil es? Porque tú lo experimentaste y tienes mucha más compasión y paciencia con aquellas personas que, como flaquitas de formas como yo, que, <laughs> que no damos una, ¿verdad? O que es difícil. Yo tengo unas 10 libras arriba de mí, siento que son 50, pero tampoco hago el compromiso a veces por el diario, vivir por las carreras. Y hay mil pretextos que nos pueden dejar de darnos ese tiempo y apapacharnos y querernos. Claro que si sí, yo tengo experiencia tanto con hombres, con mujeres, jóvenes, uh, adultos, uh -huh. ya un poco mayor, unos más pequeños, y casi todos tenemos el, el mismo común denominador, los pretextos para no hacer ejercicio. Ah, Pero yo sí les digo que el hacer ejercicio no es una opción, es una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Y con nuestras familias, porque si nosotros estamos bien, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros uh, papás van a estar mucho mejor. Y siento que le estás hablando a las mamás, a las amas de casa, sí. y ahí me incluyo yo también, porque tenemos tiempo para todo mundo, no nos alcanzan las 24 horas del día para hacer el quehacer de la casa, aquellas que trabajamos fuera, es atender al marido, a atender a los niños, y todavía nos vamos de voluntarias a la iglesia y a la escuela y hacemos de todo. Pero nos olvidamos de la persona más importante, y tú lo has dicho, de nosotras mismas. Sí, yo siempre le decía a mi, a mi hijo: mira, cuando vas en un avión, ¿qué es lo que te dicen? Ponte la máscara de oxígeno tú primero, porque para salvar a alguien más, tú te tienes que salvar primero. Y eso es lo que es en la vida real. Um, por ejemplo, yo atiendo a personas. Uh, y empiezan a hacer ejercicio y luego paran no es un lujo es algo que el cuerpo necesita para tu salud integral tanto física como espiritualmente mental estar relajada ¿Emocional? emocional porque eres feliz contigo misma eres feliz con el trabajo que estás poniendo en ti y al poner trabajo en ti lo pones en tus hijos que es lo más importante para una mamá en este caso para mí porque lo, tu responsabilidad principal antes que tu esposo que tus papás son tus hijos y si tú no le das lo mejor a tus hijos pues estás haciendo un mal trabajo entonces qué estás haciendo si no te quieres tú no te cuidas no, tú ahora vamos a hablar del otro aspecto porque qué rico se siente no me vas a dejar mentir cuando empiezan a bajar las, las tallas así es el sentirte Ay, pues no me veo tan mal. Mira, me veo joven todavía. Me quedó aquel vestido que tenía en el closet o aquel pantalón que no me cerraba de hace. Esas son metas eh, increíbles que hay que celebrar también, pero no con un pastel de chocolate, por favor. <laughs> Mira, todas las personas somos diferentes. Así como nadie somos igual, cada, cada persona tiene su individualidad. Todas las personas se van a motivar con metas diferentes. Para muchas personas es el tener un evento, una boda, una quinceañera. El irte a la playa, uh -huh. que va a ser tu cumpleaños en marzo, o para sí. que te quieres poner sí. un bikini de dos piezas. Para sí. otras personas es, uh, es uh, para mí es una competencia de fisiculturismo. Cada persona tenemos diferentes metas, pero todas tenemos que tener una pero casi nunca pensamos en lo que es la más importante, que es la salud. La salud, al estar eh, delgados, en condición física, el ejercitarnos, estamos eh, obviamente también dándole batería, por decir de otra manera, a nuestro corazón, eh, nuestro sistema sanguíneo funciona mucho mejor. No solamente es verse bien, pero sentirse, sentirse mejor. Bien. A veces lo más importante es cómo nos vemos físicamente. Y sí es muy importante, porque si tú lo que ves en el espejo te gusta, eres feliz, te das felicidad a ti mismo. Pero cuando tú haces ejercicio también vas a alimentarte mejor, porque a nadie nos gusta estar todos bofiados, cansados, sí. que el corazón nos palpita, que nos, que todo se nos hace de... de um, gelatina. Gelatina, exactamente. <laughs> Así como un, un fideo, así todo cocido. Entonces, nos tenemos que alimentar mejor, tenemos que dormir mejor, porque nadie puede estar haciendo ejercicio desvelada. Exacto. Entonces, Yo te llego gateando en las <risa> mañanas. <risa> Luego les vamos a traer Mañana videos de no esas voy. gateadas. <laughs> Todavía no he <han> llegado ahí. <laughs> claro que no. sí. Entonces, comes mejor, tienes pensamientos más positivos, comes más nutritivo y piensas más positivo. Eso me gusta, y este año hay que cambiarnos y que no sean metas de año nuevo, sino sean metas para cambiar nuestro estilo de vida. De ahí se trata, porque esto es cuestión de familia, amigos. Gracias, Marta, por estar A con usted. nosotros. Un y por placer. supuesto, amenaza con regresar con interesantes consejos de así. cómo ejercitarse, así que esté muy pendiente con Mari Rábado. Ya volvemos. <laughs> Marina Terra Hotel en Spa, frente a la espectacular montaña Tetacagui y al pie de Marina San Carlos, donde se pueden apreciar vistas maravillosas al mar con atardeceres de una gama interminable de colores, creando así un espectáculo visual único en el mundo. Una experiencia para recordar por siempre. El sabor del mar con un toque único sonorense se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los ostiones más fresquecitos, camarón culichi y el siete mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rábago, donde le tratan como en familia 480-839-2991. 480 839-2991. 480 Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos. Y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos. Es algo devastador porque uno piensa, podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Ni por un segundo descuide a sus hijos. Gracias, amigos. Y bien, continuamos con Mari Rábago aquí en Azteca América y ahora se une a nuestra conversación Mary McKevely Hernández. Dios mío, gracias. aleluya. No te bauticé, Mary, en esta ocasión. ¿Cómo estás? Has sido Muy bien, gracias, Mari. Feliz de tenerte con nosotros el día de hoy porque eh, Mary es una coach de desarrollo personal. Eh, ya escuchamos a Marta Lepe que nos habla de que es importante de mantenernos saludables, de vernos mejor, pero muchas personas nos olvidamos de lo importante que es estar bien aquí y aquí. Y ahí tú te encargas. Sí, ahí me encargo, con lo interno, ¿no? de cómo pensamos, cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos. Hay muchas personas que dicen: es que todo me va mal en la vida, todo el tiempo son puros problemas. ¿Atraemos los problemas? ¿Atraemos la ne negatividad? ¿O es que hay gente que de verdad tiene mala suerte? Mira, yo creo que la suerte es una una línea de buenas, este, buenas intenciones uh -huh. y de, de buenas alternativas. O sea, la, la, la respuesta fácil es sí. Si uno piensa que algo mal le va a pasar todo el tiempo, yo creo que lo atraemos, la Siempre. verdad. Uh -huh. Bueno, ahí tiene usted la, la decisión que está en usted mismo, pero ¿cómo cambiamos cuando andamos así como que eh, bajos, cabizbajos, deprimidos? ¿Cómo cambiamos esos malos pensamientos por positivos? Mira, todo eso es un hábito. ¿Un Desde hábito? muy joven, uh -huh. los papás a veces hacemos lo que hacían los papás, ¿no? Si ellos siempre decían, hay no hay suficiente dinero o, o cuidado que te vas a caer o lo que quieran, ¿no? Esas son cosas que aprendimos. Uh -huh. Entonces, cualquier hábito como habla Marta, ¿no? Del hábito de, de cómo hacer ejercicio, lo que sea. Eso es lo mismo. La mente es un músculo. Y cuando estamos muy acostumbrados a pensar de una manera, entonces si, si quisiéramos cambiar eso, entonces la manera de hacerlo es con cambiar el hábito. Tan sencillo, pero ay, se dice fácil, Mari, pero hay hábitos que son muy difíciles, los tenemos muy arraigados. Sí. Eh, ¿Cómo empiezas tú a trabajar con una persona que quiere mejorar su persona, que quiere desarrollarse personalmente, que quiere sí. ser una mejor persona, un mejor líder? Porque tú trabajas tanto como eh, en cuestión individual, pero trabajas con líderes dentro de empresas también. Entonces, ¿qué tan importante es el tomar ese paso, el hacer esa decisión? Mira, lo más fácil, o sea, es simple, súper simple, ¿no? Uno tiene que hacer la decisión. No, sí, hacer la decisión. ¿cómo cuesta? Pero lo que pasa es que hacemos metas muy grandes. Quiero ser presidente de la corporación o quiero lo que quieras, ¿no? Y la verdad, la meta debe de ser simple, debe de ser alcanzable. A corto plazo. A corto plazo y pasitos para poder llegar a esa meta y, y no pensar que vamos a brincar de aquí para acá. Hay muchos pasos de por dentro. Entonces, si uno pone la meta, decide bien cuál es la meta y toma pasitos. Todos los días puede alcanzar. ¿Por dónde empezamos? Empezamos con la decisión. Ajá. ¿Y luego? pues eh, primero tenemos que definir la meta. Yo quiero que bueno. me hables de tu banquito. A ver, de mi, tu banquito de y mi qué banquito. Es este banquito. <laughs> mi banquito. Mira, la meta. Ajá. Todos tenemos una meta y hay una manera realmente de que podemos descubrir si es la meta correcta para ti. ¿Eh? ¿Cuál es, es eso? Estaba platicando el otro día con alguien que dijo, ay, mi meta es estudiar. ¿Por qué quieres estudiar? Pues mis hijos dicen que debo de estudiar. Ah, ¿por qué? No, porque ellos piensan que sería mejor para mí. ¿Y qué quiere usted? Le dije. Ay, a mí lo que más me gustaría es bla, bla, bla. No, ella quería cortar pelo. Entonces, la meta tiene que ser muy individual, súper personal. Uno también tiene que querer llegar a esa meta. Hago de, de la cantidad de deseo, de deseo, del 1 a 10. ¿Qué tanto? quieres realmente alcanzar esa meta y fíjate mucha gente me ha dicho un oh, seis o siete y dije, tire esa meta yo quiero una meta no no. uno tiene que tener tantas ganas de llegar a esa meta determinación correcto correcto entonces ese deseo tiene que ser súper súper fuerte no entonces sabiendo que tenemos la meta correcta sabiendo que lo queremos como ninguna otra cosa entonces podemos seguir a la lista de cosas que nos van a llevar de, de, de aquí para allá. De una meta alcanzarla, exacto, a tenerla, materializar. Sí, y eso viene con pasos. ¿Y cuáles son esos pasos? A ver, háblanos de los otros pedacitos de, del banquito. Bien. El, el otro es, hablamos de acción diaria. Ah. Claro, ya iba yo. Porque empieza uno como cuando va al gimnasio, empieza el año nuevo uh -huh. y mi meta de año nuevo es perder peso. Y empezamos a ir las primeras semanas, uh -huh. vamos muy bien. Después, dos o tres días a la semana. Luego, una vez a la semana, si bien nos va. Porque todo ocurre que nos previene de ir. Correcto. ¿Cómo mantenemos esa acción diaria? Yo sospecho que empezaste con una meta muy grande de ir tantas veces a la semana sabiendo cómo es tu horario, uh -huh. sabiendo la vida que tienes. Entonces, hay gente que empieza, yo estoy en eso ahorita, 10 minutos diarios en la bicicleta estacionaria. 10 minutos, eso no es nada. Uh -huh. Quiero saber cuántas veces he hecho 30, 40 minutos y hoy hice 15. Ayer hice 10, pero yo, me, yo digo, y a veces te dicen, si todavía no tienes ganas de hacerlo, ve y toca la bicicleta. Mínimo. Mínimo. Repórtate con la bicicleta, porque. Me gustó siempre. eso, repórtate. Siempre te subes a la bicicleta o siempre vas, o sea, ve, pero con una meta más chica. Okay. Y no te castigues cuando no hagas, o sea, tres días, cuatro, cinco días a la semana, porque pensamos que al empujarnos y motivarnos y castigarnos nos ayuda mm, hay uh -huh. mucho, mucho que estamos viendo ahorita el research ajá, que con tomar el tiempo de hacerlo bien pasitos todos los días porque la consistencia es más importante que la nada la consistencia más uh -huh. que los resultados sí. y luego qué sigue después de la acción sí. diaria si uno uno va a tener días que no lo quiere hacer de vez en diario uh -huh. Entonces, <laughs> tienes que tener con quién y Accountability que digo, partner que le llaman en inglés. A mí me encanta. Mí me que es me alguien me que te jale el oreja y diga, órale, hoy no lo hiciste, ¿qué pasó? Okay. El que te pida las cuentas. Correcto. Ajá. Yo lo que yo estoy haciendo ahorita con una amiga es cuando me subo a, a la bicicleta, saco una foto de mis 10 minutos o mis 15 o mis 20 o lo que sea y se los mando y ya. Ya cumpliste. Ya ah, cumplí. Ese. Y ella siempre, ah, qué bueno, qué padre, qué chévere. Nunca le me Echa porras. Me echa porras. Entonces, ella es mi persona que me ayuda a hacer la diferencia. Eso mm. es lo que le llamo a esa persona, ¿no? Entonces, esa persona puede ser una amiga, puede ser un coach, puede ser este, ¿Tu un entrenador, tu, tu pareja. Pero alguien que no te va a decir, no, nah, no te preocupes, maría no, no, no. Hiciste mucho ayer. En 20 segundos, ¿qué es la importancia de querernos, de cuidarnos, ejercitarnos aquí y aquí para ser mejor personas y si queremos crecer? Mira, la conexión no es solamente el cuerpo, es cuerpo, como, es como pensamos, afecta Bien. muchísimo cómo sentimos y cómo reaccionamos y cómo somos en el mundo. Súper importante. Totalmente. Bueno, si usted quiere aprender un poquito más sobre cómo desarrollarse, cómo crecer como persona, puede comunicarse directamente con Mary McDonald. MacBilly, Macabilly, Macabilly, <laughs> Hernández. Yo acostumbro a bautizarla siempre, pero así como está escrito en pantalla, así es su nombre correcto y sobre todo que pueda comunicarse con ella. Muchísimas gracias Mary por estar con nosotros el día de hoy con Mari Rábago gracias. y seguimos en comunicación gracias, a seguir engrandeciendo este mundo con personas eh, más positivas. Regresamos en breve con más detalles. Es muy importante porque estamos viendo cada vez más en las investigaciones que... La alimentación, como decía Hipócrates tanto tiempo antes, la comida es nuestra medicina. Entonces, increíble, pero las investigaciones muestran que la comida puede evitar tantos medicamentos. He conocido tanta gente que ha venido a verme lleno de medicamentos que le diagnosticaron diabetes, presión alta, enfermedades inmunológicas, problemas mentales de depresión. Y sí, cambiando la alimentación con omega 3, con suplementos, con colores, han disminuido sus enfermedades y sus medicamentos. Entonces sí, siempre yo, a mí me encanta todo lo que es mente y cuerpo, el balance. Entonces la alimentación sirve para el cuerpo y la mente. Y así vamos a estar más sanos e integrados mente y cuerpo también.